Giro de Italia, etapa 13, recortada 75 kilómetros desde Lusable hasta Crans Montana. Día de victoria categórica para Latinoamérica en la review de 60 segundos. Debido a la lluvia y nieve en Borgo Franco di Brea, la organización suprimió los primeros 119 kilómetros de la etapa. La fuga se constituía con 11 corredores, entre ellos Derek Yee, Ben Healy, Alexander Cepeda, Thibaut Pinot y Einer Rubio. Este último fue el más veloz en el sprint bonificado en Verbier. Luego, Pinot coronó el Croix de la Cor, puerto de primera categoría por delante de Rubio y G. Pinot fue en búsqueda de la etapa y la maglia azzurra, sin embargo debía librar una memorable batalla con la dupla latinoamericana Cepeda y Rubio. En los últimos 12 kilómetros, el francés intentó una, dos y tres veces en las primeras rampas de Crans Montana, pero Cepeda respondía. Pinot atacaba por cuarta, quinta y sexta vez, y Cepeda se mantenía y contraatacaba. En la recta final, Pinot no remataba y Einer Rubio generó un ataque fulminante a sus rivales para quedarse con la etapa. Al cierre, Geraint Thomas lidera la general, Joao Almeida el mejor joven, Jonathan Milan comanda en los puntos y Thibaut Pinot